Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Y en este material estaremos explicando cómo realizar la división de números naturales con una cifra en el divisor. Y para ello, comenzaremos recordando los elementos que intervienen en una división. En primer lugar, tenemos el dividendo. En segundo lugar, tenemos el divisor. En tercer lugar, tenemos el cociente. Y en cuarto lugar, tenemos el residuo o resto. Muy bien, a continuación introduciremos el concepto de división exacta, que se define como: es cuando después de dividir una cantidad por otra, el residuo o resto es cero. Veamos algunos ejemplos. Resuelve las siguientes divisiones y comprueba el resultado. Literal A: 94 dividido para 2. Muy bien. Para comenzar, seleccionaremos la primera cifra de izquierda a derecha en el dividendo, siempre y cuando ésta sea mayor o igual que el divisor. Luego, como este valor es mayor que el divisor, entonces buscamos un número que multiplicado por 2 se acerque al 9, que en este caso es el 4. Multiplicando 4 por 2 es igual a 8, que lo ubicaremos debajo del 9. Y procedemos a restar ambos números, que nos quedaría como resultado 1. Ahora bien, como este valor es menor que el valor del divisor, seleccionaremos la siguiente cifra del dividendo, que sería el 4. Luego, un número que multiplicado por 2 es igual a 14, sería el 7. Y 7 por 2 es 14, y procediendo a la resta nos quedaría como resultado 0. Ahora, para verificar que el proceso realizado es correcto, realizaremos la comprobación. Y para ello, simplemente multiplicamos el cociente y el divisor y resolvemos la operación. 2 por 7 es igual a 14. Escribimos el número 4 y llevamos 1. 2 multiplicado por 4 es igual a 8. Y 1 que llevamos es igual a 9. Luego, como el resultado de la multiplicación es igual al valor del dividendo, entonces el proceso realizado es correcto. Muy bien, veamos otro literal. 268 dividido para 4. Comenzaremos seleccionando la primera cifra de izquierda a derecha del dividendo, pero como esta es menor que el divisor, tomaremos la siguiente cifra, que sería el 6. Luego, como este valor es mayor que el divisor, entonces buscamos un número que multiplicado por 4 se acerque a 26, que en este caso es el número 6. Y multiplicamos 6 por 4 es igual a 24, que lo ubicaremos debajo del 26. Y restamos ambos valores, que se obtiene como resultado 2. Ahora, como este valor que se ha obtenido es menor que el valor del divisor, seleccionamos la siguiente cifra del dividendo, que sería el 8. Luego, un número que multiplicado por 4 es 28, sería el 7. Restamos ambos valores y nos quedaría como resultado 0. Verificando que el proceso realizado está correcto, realizaremos la comprobación multiplicando el cociente y el divisor.
y resolviendo, multiplicamos 4 por 7 es igual a 28, escribimos el 8 y llevamos 2, y multiplicamos 4 por 6 es igual a 24, y 2 que llevamos son 26. Luego, como el resultado de la multiplicación es igual al valor de dividendo, entonces el proceso realizado es correcto. Muy bien, a manera de conclusión, podemos decir que como el valor del residuo o resto en ambas divisiones es 0, entonces las divisiones son exactas. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre divisiones de números naturales con una cifra en el divisor como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.